Lo veo, lo voy a invitar al cachorro. Cachorro, dé la vuelta. Cachorro, dé la vuelta, dé la vuelta. Venga por acá y lo vamos a... Usted es el especialista en este caso. A ver. Nos vamos con Franquito, nos vamos a San Martín, nos mostramos. Vamos a ir con... A Diego Soria. Ahí está. Ahora, qué fácil que ya estoy con el cachorro acá. Ya estoy con el... Mire cómo está el cachorro. Mire cómo está. Mire cómo está hoy. Mire cómo está. Qué alegría que tiene Diego Soria allí, Bueno, vamos a hablar con Diego Soria, que está en el entrenamiento de San Martín. Le vamos anticipando a los hinchas de San Martín que Diego les va a dar una mala noticia. Se la vamos a anticipar aquí, pero tiene que ver con tal vez el mejor jugador del equipo, que no va a estar el viernes. Diego, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo anda, cachorro, compañeros? El placer enorme, la alegría de estar nuevamente al aire por Más Noticias. Bueno, lo decía usted, lo remarcaba en su prólogo, de la mala noticia que San Martín va a tener. Ya lo confirmó Pablo de Munen en conferencia de prensa, de que el jugador que no va a poder estar mañana en el partido ante Mitre de Santiago del Estero es nada más y nada menos que su mejor jugador, la figura de este torneo, hablamos de Alberto Tino Costa. Ya lo ha confirmado y también confirmó que va a ingresar Tomás Escalante por el propio jugador. Así que esta mala noticia que reciben los hinchas de San Martín por parte de la lesión de Tino Costa, que lo va a marginar para el partido de mañana ante Mitre de Santiago del Estero, compañeros. Bueno, perfecto. Reiteramos la información que a estas horas es importante para San Martín. Se confirma que Alberto Tino Costa no será de la partida, no estará en la convocatoria para el duelo de mañana frente a Mitre de Santiago del Estero. Recordemos que Tino en el último partido salió en el minuto 13 del segundo tiempo, cuando San Martín ya goleaba. Y todos nos preocupamos porque obviamente es un jugador que en este último tiempo su carrera deportiva ha estado marcada por las lesiones. No estará Tino, estará Escalante. Vamos a escuchar la palabra de Pablo de Munner, el técnico de San Martín, que tuvo la posibilidad de hablar con los compañeros allí en el complejo Natalio Mirkin, pensando en el partido que se viene en el día de mañana. Escuchamos al técnico. Bien, la verdad que estamos bien, una semana muy positiva para nosotros después de lo que fue el partido con Ferro y bueno, semana muy corta también y bueno, viendo a ver cómo están también los muchachos para encarar el partido y pasar la lista de citados que van a estar con Mitre. ¿Y cómo cree que Don se puede llegar a definir el partido de mañana? Creo que es un partido muy importante para nosotros, un rival que tiene un entrenador nuevo, que el otro día volvió a ganar. No tuvo un buen comienzo, para mí tiene un buen plantel Mitre. Hay jugadores que nosotros conocemos, como Dani González, como Maxi Martínez, que han dejado, o por lo menos un cariño que, hacia ellos. Y bueno, trataremos de hacer lo nuestro, manteniendo el nivel que estamos teniendo, que es realmente muy bueno. Y obviamente todos los partidos que juguemos o que compitamos nosotros en nuestra cancha mucho más, tenemos que tratar de hacer todo como para poder ganarlo. Eso lo tenemos bien claro y es lo que vamos a buscar. ¿Cuál es el análisis hasta el momento de esta temporada? ¿Cómo fue evolucionando el equipo? Yo creo que el análisis es muy positivo, no de esta temporada, sino del momento que llegamos nosotros al club. Hoy justamente se cumple un año de que estamos en el club y es realmente muy importante el análisis que hacemos y que siempre generalmente lo hacemos. Estamos muy conformes este torneo. Por ahí tuvimos muchos inconvenientes en cuanto a los jugadores lesionados, en cuanto a no poder repetir el mismo 11. Este partido creo que tampoco lo vamos a poder hacer y bueno, trataremos de ir viendo cómo están los jugadores, cómo se van recuperando y quién está al 100, porque también se vienen partidos importantes por delante, más allá de que el más importante es mañana y lo único que pensamos en el partido de mañana. También sabemos que el día miércoles tenemos la Copa Argentina con Quilmes, que el club nunca pudo pasar por ahí esa primera fase y bueno, trataremos también de buscarlo. Después el partido con Sacachispa el día lunes, después el partido también muy importante con Instituto, bueno, en fin, trataremos de ir día a día y tratar de estar al 100. ¿Cómo está precisamente el tema de los lesionados que recién mencionado? La verdad que bien, hemos mejorado bastante. Estamos ahí pendientes de la recuperación de Abregu, de Cano, de Monroy. Bueno, Tino no va a estar,
por esto mismo que te mencionaba, o sea, la acumulación por ahí de partidos, y también está con una molestia en el tendón de Aquiles, que me parece que es el momento como para que él descanse y que llegue lo mejor posible al partido del miércoles. Fue una decisión que tomamos en conjunto y bueno, trataremos de ver cómo termina el partido de mañana para lo próximo. Pablo, ¿quién va a ser el reemplazante de Tino? Escalante. Tomás Escalante va a jugar en lugar de Tino. Recién hablabas del tema de los técnicos nuevos en los equipos. Te viene pasando en algunos, bueno, rivales. ¿Esto cambia un poco la planificación porque es como que no sabes con qué va a salir? No, cambia el análisis. Y por ahí nosotros generalmente tratamos de tener un día a la semana que tiene que ver con lo estratégico. Y por ahí ese análisis, ese día es como que queda no del todo claro, ¿no? Al tener un entrenador nuevo, lo que hacemos es por ahí repasar partidos anteriores de ese entrenador en otros clubes y ver un poco su modelo de juego y su identidad y qué es lo que busca. Pero bueno, pues también hay entrenadores que se adaptan un poco a los jugadores y a la característica de los jugadores que tienen. El último partido creo que lo hicieron bien, es un equipo que, vuelvo a repetir, para mí tiene un buen plantel. Trataremos de imponernos de local, hacer nuestro juego y aprovechar el buen momento que tenemos y el buen nivel que también que tenemos, ¿no? Creo que ese es el gran objetivo del grupo. Creo que el partido con Quilmes, el partido con Independiente y el partido con Ferro, el equipo mostró un nivel realmente muy, muy alto, y bueno, tenemos que eso sea de forma natural, ¿no? Naturalizarlo y hacerlo de fecha tras fecha, que no es fácil, pero bueno, lo intentaremos. Bueno, la palabra de Pablo de Müner, allí podíamos ver y escuchar al técnico de San Martín que tiene que maniobrar todos los partidos, Diego, con respecto a las lesiones, ¿eh? Lo dice el propio técnico, armar todos los partidos, un equipo nuevo, le cuesta repetir justamente un 11 a Pablo de Müner, producto de las lesiones. Nuevamente Tino Costa descartado, es la noticia en San Martín. También es noticia que Tomás Escalante, este joven último refuerzo del Santo proveniente de Defensa y Justicia, va a ser su reemplazo. De ahí en más imaginamos que veremos los mismos jugadores para el partido de mañana, Diego. Sí, efectivamente, Cachorro, va a ser la única modificación con respecto al partido anterior, que viene de golear en Caballito ante Ferrocarril Oeste, va a ser la única modificación. Lo que sí, más allá, y puede sonar como ironía, pero la noticia del día es esta, pero también sabemos que el Tino Costa también es un jugador que en los últimos tiempos en San Martín, sobre todo en el torneo pasado y en este torneo que está concurriendo, ya ha tenido varias lesiones. Entonces sabemos que lamentablemente, no sé si por su edad o por su condición física, el Tino Costa le cuesta. A los 90 minutos no llega todos los partidos, siempre lo tienen que sacarlo en el segundo tiempo, y ahora con esta nueva lesión que me imagino veremos si va a estar el próximo miércoles, veremos si va a estar. Uno calcula que si es una lesión que tiene aproximadamente 7 días o a 10 días una recuperación, uno cree que el partido contra Quilmes me parece que no va a ser la partida. Veremos cómo se va a ir recuperando en el transcurso de los días. Así que bueno, aquí en el complejo Natalio Mirkin, la noticia del día fue esta, la mala noticia de que el Tino Costa no va a ser de la partida mañana ante el conjunto santiagueño. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Diego. Excelente trabajo la cobertura desde el Natalio Mirkin con la lesión de Alberto Tino Costa, ya confirmado, algo que veníamos manejando y veníamos diciendo desde el último partido en donde no salió bien y en donde lamentablemente esto pasa seguido, Juan, ¿no? Tino Costa realmente, desde que ha vuelto a San Martín, ha jugado pocos partidos, ha jugado poco tiempo. Nadie va a discutir la importancia que le da al 11, la categoría que tiene, pero la realidad es que en el torneo anterior y en este ha jugado poquito. En todos los clubes. Pero fue mucho más potenciado en este tiempo. Sabés que cuando él llegó, se conoció la estadística. Sí. Inclusive en Italia, en España, en el mismo San Lorenzo. Alguna vez recibimos no había debutado Tino Costa y recibimos un mensaje de la dirigencia de San Martín en ese momento. Bueno, escúchame, el mensaje era claro: si no juega este domingo se va. Y jugó. No había debutado, iban 6 partidos, 7 partidos. Y ahí arrancó. Para que la gente lo entienda, lo apretaron para que juegue. Sí,
Sí. ¿Así pasó? Bueno, está claro que es importantísimo para este plantel, lo ha demostrado. Pero bueno, sabíamos que esto podía pasar. 13 minutos jugó del segundo tiempo y se fue ya con una molestia que se termina confirmando como lesión. Escalante va a ser justamente su reemplazo. Veremos si puede estar el próximo miércoles, porque recordemos, San Martín va a tener también la fecha de Copa Argentina. La próxima semana, miércoles, estará jugando en La Rioja frente a Quilmes. Recordemos que es un equipo que hasta hace poco tiempo lo ha enfrentado justamente en el marco de la Primera Nacional. Muchas gracias. Ya estamos con todo el resumen de Argentinos Juniors, también Atlético, que juegan esta noche en Atlético Tucumán.